Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos. Glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Todos juntos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente a los peregrinos de lengua española. Nos encontramos en este lugar santo, el corazón de Fátima, el lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, también por las intenciones de los sacerdotes. Nos piden a veces tantas intenciones, queremos también ofrecer la misa por eso. Recordamos a los ancianos, a los enfermos. Vamos a pedir también, si ustedes ven, por el control de los incendios, pidiendo a Nuestra Señora el don de la lluvia. Nos acompaña en esta celebración, esta tarde, Grupo Risen, Parroquia Línea de la Concepción de España, Parroquia Cien Pozuelos de Madrid, España, y Cursillo de Cristiandad, Sevilla, España. Va a presidir la celebración el Reverendo Padre José Antonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, a los pies de María, nuestra Madre, la Virgen Madre de Dios y Madre de la Iglesia, antes de sentarnos a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, en la que Cristo nos reparte su Palabra y su pan para nuestra peregrinación, vamos a reconocer con humildad que somos pecadores y a invocar con esperanza su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María Virgen, su madre, como madre también nuestra, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión, curaré su deslealtad,
los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños, y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, todos. Mi boca proclamará tu alabanza. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Todos, mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Aleluya cantará quien sembró la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, aleluya cantará quien sembró la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos sacerdotes que concelebráis en esta misa de lengua española, en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, queridos grupos, por aquí gente de Sevilla, incluso conocidos de la Facultad de Teología, queridos hermanos y hermanas todos en el Señor. El que persevere hasta el final se salvará.
Qué difícil se nos está poniendo a los cristianos las cosas, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo los que sois más jóvenes, pues parece que la cuestión de la fe está cuesta arriba, ¿eh? Y todos los días escuchamos noticias o leemos noticias en los periódicos, especialmente en los periódicos católicos, donde parece que cada vez se está enarbolando más la bandera de la libertad, pero donde cada vez también esa libertad es una libertad condicionada, no es la libertad de Cristo, no es una libertad verdadera, sino que es una libertad del que quiere que se piense pues exactamente igual que ellos. Si no se piensa como ellos, pues ya no es libertad, ya no eres libre, estás siendo coaccionado. Y parece muchas veces que nosotros, los católicos, los cristianos, no tenemos nada que decir. Y eso no es verdad, no podemos dejarnos amedrentar. Ella ha estado aquí, en este suelo sagrado, ha escogido precisamente, ahora que nos acercamos ya al 13 de julio, ¿verdad? Pues en este suelo sagrado ha escogido a tres niños, ¿eh? Personas sin mucha ciencia, para dar un gran mensaje de parte de Dios al mundo. Ella ha venido pues precisamente para animarnos en el camino de la vida, que es también una peregrinación. Este tiempo que vas a estar aquí, que no sea un tiempo, como yo le digo muchas veces a los seminaristas en Huelva, del jubileo de las pestañas, es decir, no para hacer turismo religioso, sino para encontrarnos verdaderamente con una madre que nos trae el abrazo de Dios Padre y precisamente nos llama a la conversión. Mira, toda la reforma que necesita el mundo, toda la reforma que necesita la Iglesia, todo lo que nosotros necesitamos y que anhelamos para nuestra madre la Iglesia, ya se ha propuesto en la Escritura. No hay más revelación que esa. Todo lo que María ha dicho aquí a los tres pastorcitos, todo el desarrollo de estas revelaciones aprobadas por la Iglesia, son precisamente un despliegue de la misericordia de Dios que busca de manera desesperada al hombre que no quiere de ninguna de las maneras quitarse los tapones del corazón, de los oídos del corazón y escuchar a una madre que sufre. Escuchábamos esta tarde en italiano, creo, en la misa cuando pasaba justo por aquí, que San Francisco Marto decía que el Señor estaba muy triste y el corazón de este niño pequeño se rompía precisamente porque le decía a su prima Lucía: ojalá yo pudiera contentar al Señor, ojalá yo pudiera cambiar la tristeza del rostro de Dios. Se había encontrado con algo que le había marcado el corazón. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas mayores están tristes porque no conocen el amor de Dios? ¿Cuántas personas necesitan de que nosotros vayamos precisamente a llevarle un rosario de aquí, de Fátima, primero rezado, como el que le pone las pilas a algo, ¿verdad? Primero rezado con nuestras propias manos, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, y después entregado y darle una palabra de aliento de parte de la madre que los busca? ¿Cuántas personas hay que están pues alejadas de la fe muchas veces por nuestro escándalo? Nosotros somos la primera piedra de tropiezo y necesitamos esa conversión. Toda la reforma que requiere el mundo y la Iglesia necesita de una cosa, de grandes santos. Y estamos en el tiempo de los grandes santos. Ella viene vestida precisamente de blanco por eso. Es la pureza del alma, del que se confía totalmente a Dios. Ellos no dudaron en ningún momento de aquello que le decía la Señora, sino que lo creyeron y lo defendían, aún con la cárcel. Aún con la cárcel. Cuando amenazados de echarlo en una olla con aceite hirviendo, le querían sacar aquellos secretos que nuestra madre le confió y que ella tenía preparado para el mundo, para la salvación del mundo. Seamos valientes. Tengamos siempre una palabra a tiempo y a destiempo. Vayamos a buscar especialmente a aquellos, como decía antes, que están alejados de la Iglesia. Son muchas veces bautizados, otros ni siquiera han escuchado hablar de Cristo o lo consideran solo un profeta, un gran hombre, alguien que ha hecho algo superior y que es un ejemplo. Pero nosotros sabemos que Jesús de Nazaret, el Hijo de la Virgen María, es mucho más que un profeta, es mucho más que un sabio, es Dios mismo que se ha hecho hombre por cada uno de nosotros. Tengamos la valentía de proponer
de proponer a Cristo. Tengamos la valentía de llevar el corazón de la madre a todos los corazones que están tristes, solos, oscuros, porque ella es la paz y la luz del mundo. Con razón decía Jacinta que le pidan la paz al corazón inmaculado de María, porque a ella lo ha confiado el Señor. Verdaderamente, si buscamos la paz, busquémosla en Dios. Que el moreno del sagrario, como decía San Manuel González, nos dé a nosotros y nos transforme. Eso es el centro también de Fátima, la adoración eucarística y el amor es lo único que va a transformar al mundo desde la santidad. Un amor elevado a lo máximo, un amor que no tiene medida, un amor que es el primero en dar el paso para buscar a los hombres. Eso es lo que el Papa Francisco dice cuando lo escuchamos hablar de una iglesia misionera, una iglesia inquieta por compartir con los demás la perla preciosa que hemos encontrado en los campos, muchas veces tan heridos, de nuestros propios corazones y de nuestras propias vidas. Que María, nuestra Madre, nos dé la fuerza de parte de Cristo, nos dé la gracia de parte del Señor de ser verdaderamente cristianos, confesando a Cristo y confesándonos miembros de la Iglesia con nuestra propia vida, también con las palabras, sin ningún temor. No pensemos que el viento va a soplar de nuestra parte. Eso sería muy negativo, sería que no lo estamos haciendo bien. Si el viento, el mar nos azota con fuerza, es que tenemos algo que proponer. Y si quieres ser verdaderamente valiente, nada contracorriente, porque es contracorriente como el hombre tiene que proponer a Cristo que ha venido a instaurar su reino. No nos dejemos convencer por el reino del mundo, por los halagos del mundo, por la apariencia del mundo, porque este mundo tiene fecha de caducidad y tú tienes un alma, un ser, todo tú entero, que tienes que salvarte, y eso es lo que quiere nuestra Madre María, que ella nos alcance de Cristo Jesús, el Señor, la gracia y la paz para poder proponer al mundo a Cristo y que el mundo conozca que nuestro Dios es amor. Amén. Unidos a María, figura e imagen de la Iglesia, que un día será glorificada, presentemos nuestras oraciones a Dios Padre en favor de todos los hombres. Por la Iglesia, pueblo de los creyentes, para que en todos sus miembros sea llamada dichosa por haber creído que la palabra de Dios se cumplirá, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que lo han dejado todo para seguir a Cristo, para que sepan, como María, escoger la mejor parte y entregarse totalmente a lo único necesario, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes y los adolescentes, para que aspiren siempre a realizar en su vida ideales de pureza y caridad, imitando a la siempre Virgen María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han perdido a los que aman, para que encuentren en María el afecto y la protección de una madre que recibió esta misión en su hijo, que recibió esta misión de su hijo en la cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios y las familias cristianas, para que sean escuela de amor y de aprecio a la vida frente a quienes, como Herodes, quieren la muerte de los inocentes que todavía no han nacido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos conservar todo lo referente a Cristo y al reino de Dios, meditándolo en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, que estos deseos que te presentamos encuentren eco en tu amor generoso y que nos ayude la intercesión poderosa de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y, al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a la de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana.
del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nos preparamos para recibir la comunión. Como muy bien predicaba el Padre, Nuestra Señora vestida de blanco siempre es una invitación en Fátima para reconciliarnos con Dios por medio de la confesión. Lo más importante entonces para comulgar es estar en gracia de Dios. Y las disposiciones de la Conferencia Episcopal Portuguesa, la comunión solo se da en la mano. Tratemos de, por el tema del COVID, tratemos de comulgar delante del sacerdote y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Tú has venido a la orilla, no has buscado
sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia,
por la intercesión maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Vamos a proceder ahora a la bendición de los objetos religiosos. Aquellos que deseen que algún objeto sea bendecido lo pueden elevar sobre sus manos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, antes de despedirnos, vamos a consagrarnos al Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Consagrarse es decir que pertenecemos a ella, que queremos ser de ella para siempre y solo de ella, porque sabiendo que si somos de ella, nada nos puede pasar en el camino del encuentro con Jesús. Es decir, siendo verdaderamente y únicamente de ellas, lo seremos todo y solo todo de Cristo el Señor. La última palabra sobre el hombre, la palabra definitiva, la verdad y el camino que conduce al hombre a su plenitud. Los que puedan se ponen de rodillas, por favor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión enteramente vuestra. Amén. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus, exsules filiae, a te suspiramus, gementes et flentes. Pues llevando este mensaje de esperanza al mundo, desde el corazón de nuestra Madre la Virgen hasta el corazón de todo aquel que no sabe que nuestro Dios es amor, que no ha experimentado el amor de Dios en su vida, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo eres.